Hola, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a un video más. En este video vamos a hacer una figura tipo Funko de Mario Bros. Bueno, vamos a empezar por tener unicel. Yo tengo aquí esta bolita de unicel. ¿Qué hago? Recortarla a un poco, no es cuadrada, es más bien rectangular. Y le pongo un poquito de pegamento y ya forro mi cuadrito, mi rectángulo de unicel. Y yo aquí ya lo tengo porque lo tengo que tener seco para poder seguir trabajando. Entonces, de la parte de atrás ustedes pueden ver, no está cubierto. Simplemente cubrimos la parte de enfrente y ubiqué los ojitos con un acocador para ya no batallar. Después, yo aquí tengo un cubito, es también de unicel, que lo forré con pasta amarilla para poder hacer como que una basecita para la figura. Entonces aquí nada más lo vamos a decorar como los cuadritos amarillos del juego, entonces nos va a servir para eso. También lo tenemos que hacer con anticipación, cortamos un cubito de unicel y ya lo vamos cubriendo. El chiste es tener paciencia, porque pues para irlo perfeccionando, para irle dando la forma, es tener paciencia, lo forras, de primero va a aparecer una bolita y luego ya le vas dando la forma. Pero sí se puede con paciencia. Ahora sí nos vamos a traer lo que es pasta en color azul. Vamos a hacer primero lo que es el cuerpecito. Y vamos a ocupar pasta o porcelana en tono beige, tono azul, tono un poquitito de amarillo, negro, blanco, rojo y tal vez un cafecito, café oscuro. Lo que vamos a hacer es una bolita bien bien apretada. Después hacemos un cilindro. Lo vamos a aplastar un poquito. Okay. De esta parte de aquí de arriba vamos a hacer lo siguiente. Si tú tienes, yo por ejemplo, puedes usar un marcaboquitas, lo que tengas tú para cortar. En la parte de arriba yo voy a hacer esto y después esto. Quitamos ahí ese como exceso. Y le vamos a dar forma cuadradita de aquí de la parte de arriba y marcamos esta parte de aquí para que sean como si fueran los tirantes, de esta manera. Ok. Después, de la parte más o menos en medio, vamos a marcar así. Y en la parte de aquí de abajo, con unas tijeras, no llegando hasta arriba, sino más bien así, dejando un espacio aquí, vamos a ir haciendo forma de las piernitas. ¿Okay? Le ponemos, por ejemplo, aquí algunas marquitas para que no se vea así totalmente liso. En la parte de atrás, pues le podemos hacer una marquita así. Y aquí darle formita. Y en la parte de abajo, con una herramienta, vamos a dejar un espacio para poder trabajar lo que son los zapatos. Después, con una porción muy pequeñita, vas a poner una bolsita haciendo un circulito y de la parte de arriba plano lo ponemos aquí. Y simplemente con una herramienta chiquita haces simulaciones de como si fueran algunas costuras. Teniéndolo así de esta manera, lo tenemos que dejar a que seque muy bien para poder trabajar más rápido, más fácil. Yo por ejemplo aquí tengo uno ya hecho, miren. Este lo hice más pequeñito porque nada más es para a ustedes enseñarles cómo lo hice.
Y este pues lo hice ya un poquito más grandecito para lo que es el tamaño de la cabecita. Y bueno, vamos a seguir trayéndonos pasta en color beige. Voy a tener yo ya aquí un tramo de alambre galvanizado y me voy a traer el color beige. Vamos a hacer un cuellito. Tomas una porción pequeña, haces como una bolita y después un cilindrito. Ok, ahora vamos a situar donde va a ir el cuello para no batallar tanto a la hora de ponerlo. Yo voy a situar ya ahí, y con una herramienta un poquito más grande, por eso les digo que es muy importante que esté seco para poder trabajar. Voy a utilizar esta nada más para hacerle como un espacio. Ok, ya va a estar aquí el espacio. Y ahora, antes de poner el cuellito, nos vamos a traer pasta en tono rojo. Le ponemos como a los laditos un poquito de pegamento. Lo ponemos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Una, abrir de nuevo como ese espacio para poner el cuello, y otra, quitar el exceso porque va a ser como la camisa, ¿okay? De atrás y de enfrente. También esta parte de aquí nos va a ayudar a que pegue mejor a la cabecita, porque si no pues va a estar así como que muy sola. Vamos a ponerle pegamento, ponemos el alambre y vamos a poner el cuellito girándolo, y lo voy a dejar un tantito así. Ok, vamos a seguir trabajando con el cuerpecito porque la cabecita yo creo que va a ser lo último a situar. Le vamos a poner ahora las manguitas. Vamos a hacer dos cilindritos en tono rojo. Un poquito más grandes. No muy grandes. Nos traemos el tono blanco. Y vamos a hacer los guantes rojo. Hacemos una bolita. Después un cilindrito y vas a dejar así, como si fuera una perita, de esta parte un poquito más pequeña que esta. Esta la vas a aplastar y de la parte de arriba vas a abrir. Voy a traerme esta herramienta que está manchada. Ok, de esta parte vas a abrir así. Ya después nada más la parte de abajo cortamos así para hacer como el guantecito, marcamos los deditos, ahí está, y vamos a poner el bracito, así nos va a quedar, y vamos a hacer el otro. Ya aquí ya le puse los bracitos, ahora nos vamos a traer color café para hacerle los zapatos. Vamos a hacer una bolita, una perita,
así. De la parte de abajo vamos a achatar un poquito. Va a parecer como un kisses de Hershey's, de esta manera. Vamos a hacer el otro. Le vamos a poner pegamento en la parte de aquí de abajo. Y vamos a poner los zapatos. Ok, así. Ahora, ya teniéndolo así, vamos a cortar dos tramos de alambre. Para continuar con la figura, este ya que lo vamos a situar de esta manera, vamos a ir pintando lo que viene siendo el cuadrito amarillo, pero realmente tú puedes utilizar la base que tú tengas, no necesariamente tiene que ser así. Entonces yo voy a utilizar este marcador blanco para ir haciendo el símbolo. También podrías imprimir los símbolos para más fácil hacerlos, que te queden como que del mismo tamaño y todo. Bueno, ya ahí más o menos quedó la base. Ahora una hormiguilla. Vamos a ponerle alambre. Le ponemos pegamento. Y yo por los pies. Así lo dejo. No pongo todo porque si no, al momento de clavarlo aquí, se puede salir por arriba. Le vamos a poner pegamento en los pies y yo creo que está muy largo, le vamos a quitar un poquito. Y lo situamos en la base donde queremos que vaya. Como los pies todavía están frescos, eso nos ayuda a que pegue bien a la base y que no se vaya a caer. Entonces así es como nos va quedando. Vamos a dejarlo un ladito para seguir con lo que es la cabecita. Vamos a traernos un color café oscurito. Aquí ya tengo el tono café. Nos traemos también un poquito de tono beige y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a situar a la altura de los ojos en un costado. Vamos a poner un poquito de pegamento. Igual de la otra, del otro lado. Vamos a esparcirlo así para que no gotee. Y vamos a hacer dos orejitas. Una bolita. Aplastamos como que si fuera medio círculo. Ahora, ya nada más con el tono café no lo vas a cubrir hasta arriba porque tiene una gorra. Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero, vas a poner pegamento en la parte de atrás, no hasta arriba, hasta la mitad. Y lo vamos a traer hacia adelante de las orejas para que sean como las patillas. Nos traemos el tono café. Hacemos un cilindro, una bolita y luego un cilindro. Lo aplastamos y lo vamos a poner así.
¿ok? Vamos a ponerle la patilla del otro lado. No se preocupen por la textura, igualmente se le va a dar texturizado. Teniéndolo así, puede ser con cualquier herramienta. No muy delgadita. Y vas a marcar la forma del bigote. ¿Cómo le voy a hacer yo? Bueno, de arriba voy a hacer así, ¿okay? Como si fuera una U. Y ya de aquí me voy. Es 1, 2, 3, 4. Miren, después de muchos intentos ya me quedó el bigote ahí más o menos. Entonces, vamos a dejarlo que seque un poquitito y venimos para terminarlo. Nos vamos a traer pasta en tono rojo, suficiente para hacerle un sombrero. Y mientras le vamos a poner pegamento en la parte de atrás y acá arriba. Vamos a hacer una bolita, bueno, bola, y hay que tener el cuidado de que no salgan grietas. Hacemos un cilindro así y de arriba hacia abajo vamos a presionar. Dejando en la parte de enfrente como que la mayor concentración para poder hacer la parte de enfrente de la gorrita. Aquí como que dividimos. Así. Y acá también. ¿Ven? No hay necesidad de hacerlo en varias partes. Se puede hacer como vieron con una sola pieza. En la parte de aquí de enfrente lo vamos a empezar a adelgazar. Y en esta parte de aquí marcamos. Yo voy a poner con un acocador, voy a marcar ahí una bolita, le pongo un poquito de pegamento al igual que en los ojitos y en el área de la nariz. En la parte de la gorrita le vamos a poner un pedacito de pasta blanca. También podrías pintarlo. Tenemos pasta en tono beige para hacer una nariz. Porque si manejamos primero el tono negro, que es de los ojos, pues vamos a manchar la pasta esta de la nariz. Hacemos una bolita. Y le vamos a poner la nariz. Así. Ahora sí nos traemos pasta negra. Y vamos a hacer dos bolitas para los ojos. Como ya están ahí marcados.
los ponemos y aplastamos un poquito. Nos vamos a traer el café que le pusimos en el cabello. Es realmente poquito. Hacemos una bolita, un cilindrito para hacer la ceja. Así nos va quedando. Nos vamos a traer el cuerpecito y hasta aquí. Y en esta parte de aquí y acá le vamos a poner unas bolitas pequeñitas en tono amarillo. Y ya nada más vamos a ponerle pegamento a el alambre aquí. Tomamos nuestra cabecita donde ya habíamos marcado y lo montamos. Bueno, miren, ya terminé la figura. Les voy a decir lo que hice. Ya es un día siguiente. Lo que hice fue siempre sí pintarle la M acá arriba en la gorrita y esperé toda la noche a que secara la cabecita para poder ponerle al cuellito. Nada más le puse un poquito de pasta y le puse pegamento blanco y ya lo pegué. Así es como queda. Todavía no está seco, pero lo vamos a dejar así a que seque y va a estar listo. Y bueno, pues cualquier duda me lo puedes dejar aquí en comentarios. Y bueno, espero que te haya gustado y servido el video del día de hoy. Ojalá y me puedas ayudar a compartir, darle like, suscribirte y comentar. Y por supuesto, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye.